por estar con nosotros esta mañana. Agradezco a toda la gente que está en sintonía a través de Tele Radio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, gracias a los que nos ven en nuestra transmisión en vivo y en directo a través de Televisión Dominicana. Muchísimas gracias. Debo decir que recibí una comunicación de un ciudadano dominicano que trabaja en el cuerpo diplomático en Boston. Gracias por la sintonía. Dice, estamos aquí mirando Televisión Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que también nos ve desde otros lugares a través de Televisión Dominicana. Y por supuesto, a los que se conectan en vivo o diferido a través de nuestras redes. Muchas gracias por esta invaluable oportunidad de comunicarnos y de hablar de las cosas que a la gente importa. Tenemos muchas informaciones realmente este día. Quiero hacer una evaluación porque he recibido muchos audios, yo les había dicho, muchos videos de gente que dicen fueron engañadas en el proceso electoral porque vendieron sus, compraron votos, en este caso compraron y no le cumplieron. Nos está mostrando que la compra y venta de los votos en las elecciones pareciera ser un proceso cada vez más descarado, más claro. Juan Miguel sociólogo va a estar con nosotros a media mañana de hoy con todos estos videos que he podido compilar, porque sí creo que merece como un aparte y alguien especializado como él en las ciencias sociales decir qué está pasando en la sociedad dominicana. Como también uno se pregunta qué está pasando, qué le pasa por la cabeza a una gente que hace un crimen, comete un crimen como el que cometieron contra Paula Santana, una chica de apenas 23 años de edad que fue ultimada dentro de su espacio de trabajo. Esta chica, la pueden poner en pantalla, ella jovencita, ella, ahí tienen ustedes como azafata, ella estaba haciendo su curso de azafata, trabajaba para conseguir el dinero para ella pagar sus propios estudios en una zona franca. Y este crimen ocurrió dentro de la zona franca, es decir, en el espacio de la zona franca. Alguien me dijo que ella le decía en el diminutivo, porque era una chica frágil, dulce, inocente, me decía un compañero de trabajo. Entonces hoy tenían los amigos una protesta, una solicitud de investigación. Yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, la policía ha identificado a dos personas que señala como ser las responsables de este asesinato. Hay mucha gente que no cree que por lo menos uno de ellos esté vinculado. Sería bueno saber qué tipo de pruebas, que trabajen duro para eso, porque es un caso que debe demostrarse sin lugar a dudas quienes estuvieron implicados. La otra cosa es que la familia ha dicho que ella ha sido víctima de acoso sexual laboral. Yo siento tanta tristeza por la visión que se tiene de este caso que he visto preguntas dirigidas a la víctima. Por ejemplo, vi a alguien que preguntó por qué no dejó el trabajo. Vi otra gente que preguntó por qué fue sola al baño. O sea, tú estás en el lugar de tu trabajo y tú no puedes ir sola al baño en el lugar donde trabajas. O sea, ahí falló todo el sistema de seguridad de esta empresa, que hasta donde tengo entendido, ni siquiera tenía cámaras internas para este caso. Habría que ver, pero en las zonas francas tiene mucho sistema de seguridad porque trabajan con cosas menudas. Entonces cualquiera se lleva un pedacito de algo. En este caso trabajan con productos médicos. Entonces tienen que tener una claridad en eso. A mí me preocupa mucho la manera en que esto ocurrió. Me deja como una profunda tristeza. Porque además, la persona que está imputada de haberla acosado durante muchísimo tiempo, dicen que acosaba a otras mujeres. Generalmente el acosador no acosa a una persona, acosa a varias. Porque no es que esa persona está enamorado de ti. Que dicen, ay, es que él se enamoró de ella. No, el acoso no constituye una expresión de enamoramiento, sino de abuso de poder. Busca reducir a la persona, humillarle, hacer que haga lo que yo digo. No está buscando una relación de pareja. No es que está buscando una relación entre iguales, como una persona sana, que dice, me interesa una persona, hoy se lo planteo, conversamos, miramos y nos involucramos en lo que queramos los dos, libremente. Esa no es la idea. La idea es que su placer, el gusto que tiene, es ver a la otra gente apurada, nerviosa. Es verla que no sepa qué contestar, es molestar, es perjudicarle. Y esa persona es dañina. Entonces, hubo una reunión, tengo entendido, en esta empresa, donde participaron unas 14 mujeres quejándose ante el Departamento de Recursos Humanos. Yo me pregunto, ¿qué más necesitaban?
Y quiero compartir esto porque uno se lo dice a todas las empresas. Yo ayer estuve con más datos sobre esto, debo decir, recibí varias fotografías, datos más, pero bueno, me quedan los puntos que yo creo que son de interés colectivo. O sea, cuando una empresa, sea pública o privada, recibe este tipo de notificación, tiene que hacer caso. Y aquí hay gente que sale libre, que dice, mira, tú ves ese político, ese está acostumbrado a acosar a todas las muchachas que trabajan con él. Eso yo lo he escuchado. Situaciones que se dan de mujeres que van buscando apoyo, pero dicen, no, yo no quiero decirlo. Entonces es necesario que eso, donde menos uno piensa, se cuece una situación de esa naturaleza. El acosador sexual no puede ser parte de ninguna empresa. No sé yo. Ni de ninguna universidad, que aquí en algunas universidades tienen como tarea que gente que se dedica a esa función lo aceptan, lo tienen dentro de su. Es una falta de vergüenza. Y es una falta grave, y una falta ética, es una falta de respeto. Y es la consumación de un abuso grande de poder, que por ejemplo, propietarios de empresas, ejecutivos de empresas, directores de empresas, dueños de empresas, gente que está en el poder, gente del gobierno, gente de la policía, gente de las dependencias, gente de los ministerios, direcciones generales, permitan, cobijan, sustenten, mantengan a personas que ellos saben son acosadores sexuales dentro de las empresas o acosadores laborales. Eso no es admisible, eso es una falta. Y eso aquí se da con muchísima naturalidad, al parecer. Fíjense, va, ella pone la denuncia al Departamento de Recursos Humanos, dice que eso es un relajo. A mí me gustaría que en el caso de esta muchachita, que era una niña, una muchacha joven, también hicieran una investigación el Ministerio de Trabajo. No solo la investigación penal del crimen, sino el entorno laboral en el que ella trabajaba, que investiguen. A ver qué pasó. Que le investiguen. Que investiguen a ver si es verdad. Que investiguen y determinen, porque las empresas tienen que ser responsables en la manera en que tratan a sus empleados. Y estamos hablando de una muchachita jovencita que trabajaba en un turno de horas de la madrugada, entraba a medianoche hasta el otro día. O sea que las horas de la madrugada ella estaba en plena producción. Y se había avisado, y tengo entendido también que firman un contrato de confidencialidad, pero se supone que ese contrato es para las cosas propias de la empresa, no para cualquier desastre como este. Porque alguien me dijo, yo no, yo tengo miedo de hablar con usted, porque nosotros tenemos un contrato de confidencialidad. Ahí es que me entero que hay contrato de confidencialidad. Entonces, al Ministerio Público tomar en cuenta esto. Ese es un crimen que es el crimen de la desidia, el crimen horrible de la desidia. Y no fue en los alrededores, fue dentro de la empresa que ocurrió el crimen y su cuerpo fue encontrado dentro de la empresa, nave número C3 o 03. Ahí, al lado de la nave, hay una especie de alcantarilla, ahí la encontraron. Los amigos y los familiares fueron hoy a protestar o iban a protestar y pusieron un conjunto, un cordón de policías, porque ahora sí que hay autoridad. Uno espera que se haga justicia. Y que en nombre de esta muchacha y en nombre de todas las que han caído así, los ambientes laborales se tornen en ser unos ambientes más seguros, que nadie nunca más pueda. Y a los padres decirle y a las madres, el acoso sexual laboral no es un episodio anecdótico que pasa en la vida de nuestros hijos, es un delito y hay que denunciarlo. Y los jueces, los fiscales, todo el mundo debe estar habilitado para que ese tipo de situaciones no se nos den. Que descanse en paz esa niña. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez. Tenemos más esta mañana.